Bueno, y lamentablemente tres bomberos permanecen desaparecidos en este incendio que se inició en la tarde de ayer en el Agustino, y todavía los hombres de rojo permanecen en el lugar tratando de controlar las llamas. Se ha afectado una fábrica de calzado y también un almacén del Ministerio de Salud en el que se almacenaban medicinas. Nuestra compañera Thalía Garay está en el lugar y tiene más detalles de lo que viene ocurriendo en este instante. Adelante, Thalía. Así es, Pamela. Mabel, muy buenos días. Me encuentro en la cuadra 16 de la Avenida Independencia, aquí en el distrito del Agustino. Exactamente esta es la empresa dedicada a la fabricación de suela de zapatos, en la cual se registró en un primer momento el incendio y luego pasó al depósito del MINSA, que se encuentra junto a esta empresa, y también se sabe que hay bastantes pérdidas de acuerdo a medicamentos e insumos. Sin embargo, todavía hay algunos focos de fuego que están siendo controlados en este momento por los bomberos. Sin embargo, lo que les preocupa a estos más de 180 hombres de rojo desplegados hasta este lugar es la desaparición de tres compañeros. Se trata del subteniente Alonso Salas Chandubí, el técnico brigadier Raúl Lee Sánchez Torres y el seccionario Eduardo Porfirio Jiménez Soriano. Estos tres valerosos hombres ingresaron primero a controlar el incendio, y hasta el momento, luego de más de 10 horas de intensa búsqueda, no se sabe nada de ellos. Según información extraoficial, hemos sabido de que una de las explosiones les habría hecho perder la órbita del camino y habrían sido atrapados al interior del depósito del MINSA, del cual ustedes están teniéndolo en imágenes en este momento. Cabe resaltar que estos tres valerosos miembros pertenecen a la compañía Roma número 2, que se ubica en el centro de Lima, y fueron uno de los primeros equipos en llegar aquí para atender esta emergencia. Nosotros nos encontramos en este momento con el comandante Manuel Ver, él es el director de operaciones, y también nos va a dar algunos alcances sobre el estado de salud de estas tres personas desaparecidas. Bienvenido a Buenos Días, Perú. ¿Se tiene algún reporte sobre estas personas hasta el momento? Buenos días. En realidad todavía no, porque siguen los equipos de búsqueda y rescate buscando a estos efectivos, de los cuales ya son como cerca de 4 horas, a pesar que ya hemos llegado a la mitad del foco del incendio y no lo ubicamos. Así que más allá, no difícil que hayan entrado, porque nosotros atacamos desde la entrada nada más y hemos usado 4 frentes para poder llegar. Lo que pasa es que el terreno es tan amplio, son como más de 4.000 metros cuadrados entre la fábrica de zapatos y los almacenes de MINSA. Es decir, continúan todavía buscando al interior a estas tres personas desaparecidas, pero sí se tiene el reporte de que se encontrarían dentro. Hasta el momento parece que sí, porque no tenemos su reporte de que se hayan presentado al puesto comando, haciendo saber que ya están para retirarse, y todo el personal, cuando hace estas maniobras, cada 20 minutos hacen saber de que se van a retirar o vuelven a ingresar. ¿Cuál es el procedimiento al momento de llegar a este incendio? ¿Ellos se ingresan, luego deben reportarse que se están retirando? Así es. En realidad sí, ese es el protocolo. Bien, en este momento estamos observando algunas imágenes de búsqueda desde la parte de arriba, exactamente donde se ha situado el siniestro. Si nos puede comentar qué es lo que se está llevando a cabo, cuál es la operación. Así, como este ha sido un incendio de grandes proporciones, entonces el búsqueda de rescate es un poco difícil por los productos químicos y solventes que hay en el lugar. Pero no nos vamos a retirar ni tampoco desmayamos en nuestros intentos de lograr nuestro objetivo de, si están adentro, de rescatarlo de todas maneras, como se encontraron, ¿no? Eso tenga la oportunidad. Thalía. Compañera, son 10 horas de búsqueda. Eso. El comandante los escucha, cualquier interrogante. Sí, justamente mi pregunta era esa. ¿Hace cuántas horas se declaró la desaparición de estos tres héroes? ¿Hace cuántas horas se ha declarado ya la desaparición de estos miembros? Ya cerca de 5 horas ya. 5 horas. Así es. Y ellos Thalía, ¿y ellos se encontraban con sus equipos completos? Es decir, ¿tenían tanque de oxígeno, máscaras, digamos, como para mantener la esperanza de que están preparados para afrontar todas estas horas?
Así es. Los protocolos de seguridad no pueden ingresar si no tienen todos los equipos de protección personal para cada grupo que ingresa a la emergencia. Y dígame, ¿qué es lo que impide que los bomberos a esta hora de la mañana, con el fuego un poco más controlado, puedan ingresar al local? Hay muchos productos químicos, pequeños focos que se vuelven a prender, como también se están cayendo partes de paredes y techos por la alta temperatura que ha habido. ¿Y estos gases han dañado a algunos otros bomberos? Bueno, sí, pero en poca cantidad. Más lo que sufrimos nosotros es la parte de lo que son la alta temperatura al momento de ingresar, nada más. Pero nuestros equipos que tenemos son lo suficiente para poder sofocar la emergencia. Y ha habido agua, tenemos Sedapán, nos ha protegido prácticamente con cerca de 7 cisternas. Hemos tenido 48 unidades nuestras, ¿no? Entre escalas, equipos contra incendio y cerca de 180 bomberos durante toda la noche sofocando el incendio. Bien, muchísimas gracias. Vamos a estar muy atentos a las labores de búsqueda y vamos a mantener, por supuesto, las esperanzas en alto de que los encuentren. Son tres jóvenes bomberos que están preparados, que tenían todos sus equipos completos, sus trajes, sus tanques de oxígeno, sus máscaras, así que vamos a mantener la esperanza de que ellos se encuentran bien y los van a encontrar prontamente. Pero vamos a ver justamente...